Salimos en 15. Venezuela, ya son parte de nuestra familia. Ahorita retírese, no pueden... Pues sí, entramos porque voy a ver... No les pude dañar el sueño de dos chicas que soñamos con ver a nuestra banda favorita. Entramos y salimos 5 minutos. Pero que no pueden estar en este lugar. No le vamos a decir a nadie. No le vamos a decir a nadie. Es nuestro sueño. 5 minutos, 5. Pasen entonces. ¿Y ustedes quién las dejó entrar? Nadie. Pues si nadie las dejó entrar, que nadie las haga salir. En este camino, el sueño es tu único destino. ¿Esta canción la escribí yo? ¿Cuándo te vas de Venezuela? Pronto. Es que estoy de gira. ¿Y qué te ha parecido hasta ahora? Hasta ahora me encanta. ¿Qué paró? Mira, ya nos vamos, ¿te vienes? Él se queda conmigo. Bueno. No lo puedo creer. ¿Es en serio? ¿Ya te enamoraste? Hermana, entiende que no lo vas a volver a ver. ¿Es una estrella de rock? No tienes nada que hacer, hermanita. Sara, este peluche lo envío en mi representación mientras no logre llegar a tu encuentro. Él será el encargado de proteger tus sueños cada noche. Él será capaz de servirte como apoyo cuando lo necesites. Al abrazarlo, piensa en mí, así como yo no logro sacarte de mi mente desde ese momento en que entraste a mi vida y pusiste de cabeza mi mundo. ¿Y esto? ¿Quién lo mandó? La estrella de rock. Sara, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Chévere, mi amor. Te extraño mucho. Yo también. Mientras no estemos juntos, esta será la mejor manera de mantenernos en contacto. Sí, mi amor. Gracias a Andy, siento que ya te tengo cerquita, cerquita. ¿Andy? ¿Quién es Andy? Él.
extraño. Y yo a ti. Pronto estaremos juntos. Sara. Sara. Sara, mi amor. Sara. ¿Estás ahí, Sara? Responde, mi vida. Sara. Mi amor. Mi vida, responde, Sara. Por favor. Sara. 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 Mi amor. Sara, hija. ¿Qué pasa, mami? Sara. Sara. Ya, para, ya, ya. Por favor, ya, Sara. Reacciona, hija. Por Dios, ya. Mamá, ¿dónde estamos? Estamos en la clínica, mami. Tuviste una convulsión. ¡Victoria! ¡Ada! ¿Dónde está Sara? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué le sucedió? No sé, no sé, Ada, no sé. Lo único que sé es que le dio una convulsión. El resto no sé. Victoria, por favor. Manténme al tanto de todo lo que le pase a Sara. Y dile que pronto estaré con ella. Muy pronto. Sí, sí, Ada, yo te lo digo, pero yo me tengo que ir. Ya, yo me tengo que ir. Yo necesito que un doctor me explique qué pasó con mi hermana, qué pasó con Sara. Porque no sé, no sé qué pasó. Adelante. Permiso, buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo está Sara? Bien, solo que me duele un poco la cabeza. Bueno, Sara, mamá, el diagnóstico de la tomografía que te realizamos dio una neurocisticercosis. Esta es una enfermedad del sistema nervioso central de origen parasitario, por el cisticerco del cerdo. Esta es una enfermedad que generalmente es asintomática, pero sí se trata a tiempo. En tu caso ya está bastante avanzada y te puede generar dolores de cabeza, convulsiones y epilepsias constantes. Pero ya va, doctora, yo estaba bien, esto no tiene sentido. ¿Qué me quiere decir? Bueno, lamentándolo mucho, las probabilidades de cura son muy difíciles. Sin embargo, en tu caso, se pueden tratar con medicamentos antiparasitarios como metronidazol o cecnidazol. Doctora, haga lo que esté a su alcance, por favor. ¿Qué voy a hacer, mi niña? No se preocupe. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Sara, no has comido nada. Por favor, intenta comer algo. No tengo hambre. Mami, tienes que tratar. Él sabe que el tratamiento es intenso y tú tienes que poner de tu parte. ¿Pero por qué no entiendes que me siento mal? No quiero comer, no puedo comer. Tengo náuseas. Hija. Nada mejor que flores y chocolate. Ay, te extrañé mucho. Yo también, Sara. Sé que es tarde, pero... No importa, Sara, me tengo que ir. No, quédate, por favor. ¿Y tú cuál eres? Ya no se tienen que enterar. Thank you.
para Sara de Ada. Odio no poder estar a tu lado en este momento, para ver cómo tus ojos se abren al despertar y tener ese primer brillo del día. Pero me tranquiliza saber que de aquí en adelante podré tener esa dicha en cada amanecer. Tuve que huir, no quiero causar problemas con tus padres. Pero quizás al bajar consigas una sorpresa. Posdata. Cada día me enamoro más de Venezuela. ¿Qué es esto? Nos vamos. Por besar esa boquita, y es que tú tienes un no sé qué que me roba la atención, y es que me mata esa misión si yo no te tengo a ti. Vista tan hermosa. Sí, es muy hermosa. Te amo. Yo también te amo. Sigo esperando por ti. Oh, oh. ¿En qué planeta estarás? No sé, no sé. Espero que te guste. De eso no cabe duda. Sara, sé que es muy pronto para decirte esto, pero en México me ofrecieron un contrato por 2 años. Esto es una gran oportunidad para mí y no me gustaría ir solo. Quisiera que tú fueses conmigo. Sara, ¿quieres vivir conmigo? Sí, mi amor, claro que sí, claro que sí. Por nosotros. Por siempre. Otra convulsión, ¿sabes? No me
me parece justo que estés todo el tiempo conmigo. Sara. Cuando no sabemos cuándo me voy a morir, Adam. Sara, no vuelvas a repetir eso. Es la verdad. Estoy cansada de olvidarlo. Cansada, está ahí, está aquí, está aquí. Sara, solo me come por dentro. Sara, está ahí. Sara, no vuelvas a decir eso. Yo todo lo que esté en mis manos para salvarte. Yo te amo, Sara. Déjame en paz, ¿Hasta cuándo me vas a ignorar? Ay, Alicia, amor, mira, mami, Dios te bendiga. ¿Cómo te fue? Bueno, mi día la verdad estuvo agotador, pero bueno, no fue bien. Tú sabes que yo soy una niña muy estudiosa, yo me aplico muchísimo en la universidad. Sí, 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 ¿cómo no? Mira, cuéntame, ¿qué ha pasado con Adam? Con Adam, bueno, mamá, y esa cara. Justamente estábamos hablando de ti. ¿Qué pasó? ¿Qué? Cuéntanos qué ha pasado con Adam. Es que no quiero que pierda su tiempo conmigo. Mami, ¿pero qué pasa? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Ese muchacho se ve que te quiere, hija. No puedo hacer que renuncie sus sueños por mí, mamá. No, mami, ¿qué? Yo me voy a morir. Ay, no, no, hija, no digas eso, hija. No, no, no. Ya tú vas a ver que todo va a salir bien. Pero se ve una carga. No, pero ¿cómo se te quiere decir eso, mami? Entiende, mi mamá entiende. Me encanta. Yo soy una carga. Sara, por Dios. Me voy. Ay, no. Entiende, mi mamá entiende. Pensé que tenía que darte un beso de amor eterno para despertarte. Ah, perdóname. Perdóname, tú no debiste verme así, mi vida, de verdad. Perdóname, Sara, no digas eso. Yo no voy a dejar que me apartes de tu vida. Permiso. Buenas. Sara, no quiero decir que lo que hiciste estuvo bien, porque no fue así. Pero gracias a unos estudios que hicimos, unas nuevas tomografías, determinamos que tienes un ganglioblastoma, que es un tumor cerebral, y para eso necesitamos hacer una operación a cerebro abierto para poder extraer el tumor. Permiso. Hace meses me enteré que tenía una enfermedad terminal. En ese momento, sentí como todas mis metas se desplomaban, como mis logros no servían para nada. Antes de este diagnóstico, sentí como mi vida cobraba un rumbo al cual siempre anhelé. Encontré a la persona con la que quiero compartir el resto de mi vida y ¿qué más puedo pedir? Después de encontrarlo a él, esa noticia fue como subir una montaña rusa. Donde un día era feliz por tenerlo, y el otro me hundía en el vacío. Pero hoy tengo una nueva oportunidad de ser feliz, de vivir.